Blas, Andrés, espero que estén bastante bien. Y el día de hoy les vengo trayendo un increíble servidor Pro Minecraft Pocket Edition. Les vengo trayendo un servidor bastante genial de lo que diciendo un montón de lo que diciendo cositas. La verdad está súper épico. Tiene lo que diciendo Faction. Tiene, se puede decir que Faction, para los que no sepan, es como un tipo survival, el cual pues tienes que trabajar. Incluso pues por aquí aparece el dinero, como pueden ver. Incluso también tiene lo que diciendo PvP. Tiene lo que diciendo el modo aventura. Tiene pues también lo que diciendo PvE, que básicamente es como les digo survival. Y pero la verdad está bastante genial. Ya saben, si quieren lo que diciendo agregar el servidor, la IP estará en la descripción. Y pero ya saben, si quieren que traiga más servidores al canal, pues ya saben, apoyar el video con su like y compartir el video con sus amigos, chicos, para que más gente conozca este increíble servidor que la verdad está súper padre. Y bueno, chicos, vamos a explorar un poquito. Ya saben que la IP estará en la descripción, como ya les había comentado. Al igual que también, pues al final del video yo les enseño cómo agregar servidores. Si es el caso que eres nuevo en Minecraft Pocket Edition y no sabes cómo agregar un servidor, pues ya te enseño. Así que nada, vamos a explorar un poquito el servidor. Ya saben que al final del video yo les enseño. Y bueno, chicos, aquí como pueden ver, podemos jugar un duelo de PvP. Por acá podemos lo que siendo explorar diferentes. Por acá tenemos lo que siendo diferente tipo de tiendas. Por aquí podemos comprar las pociones, como les digo, aquí en este caso tengo 100 pesitos, la verdad no me alcanza para nada, soy pobre. Y bueno, por acá vemos comida, podemos comprar comida. Por acá podemos minar para conseguir cosas. Como les digo, ustedes pueden conseguir cosas aquí, pueden meterse a minar, comprar un pico, ponerse a minar, y esta piedra la pueden vender y así, o sea, pueden comerciar con todas las cosas. Y por acá tenemos lo que diciendo pues tierra. Por acá tenemos también lo que diciendo bloques, diferentes bloques. Y como les digo, o sea, son como tipo parcelas las cuales tú puedes comprar y puedes hacer tus casas y todo eso. La verdad es un servidor bastante bueno, chicos. Incluso, como les digo, la verdad estaría bastante padre hacer una serie aquí en este servidor. Y bueno, por acá vemos la información del servidor, diferentes comandos que puedes utilizar. Por acá tenemos el aire, chicos, que pueden ustedes comprar. Aquí está el kit PvP y todo eso. Como les digo, o sea, la verdad está muy, pero muy genial. Está muy completo el servidor, la verdad me ha encantado. Porque son como los servidores de PC que puedes hacer diferentes trabajos. Como pueden ver, aquí me aparece mi dinero. En este caso tengo 100 pesos. O sea, me acabo de registrar y la verdad 100 pesitos no me alcanza para nada, pero la verdad es algo que te da para iniciar, comprarte cosas de armadera y todo eso. Como les digo, la verdad está súper padre el servidor. Como pueden ver, es un lugar bastante bonito. Por acá podemos ver el lugar donde spawneas, que está rodeado por agua. Incluso puedes jugar un duelo. Vamos a jugar un duelo, chicos, para ver qué tal nos va. La verdad, tengo bastante tiempo que no juego aquí un duelo. Así que, pero nada, vamos a ver dónde está la opción. Por acá tenemos los portales, chicos. Y como les digo, la verdad está súper padre. Vamos a jugar un duelo a ver qué tipo de gente aquí hay. Así que, pero nada, chicos, voy a entrar a un duelo. Esperemos que me dé de perder algo que pegar. A ver. Vamos a ver quién le pega aquí a duelo. A ver, creo que nadie quiere jugar duelo conmigo. O sea, todos me tienen miedo. Así que bueno, chicos, vamos a ver por acá. Como les digo, la verdad es un servidor bastante bueno. Por acá tenemos diferentes cosas. Como les digo, hay un montón de cositas diferentes. Aquí tenemos el 1v1, pero en arenas de diferentes jugadores. Aquí, como pueden ver, ya voy a jugar un 1v1 contra esta. Pero no sé si se me quite la armadura o voy a pelear sin nada. A ver, voy a pelear sin nada. O sea, que, a ver, obviamente que me vas a ganar. O sea, ¿cómo te voy a ganar a ti, tú que estás encantada? Qué injusto. Qué injusto, o sea, yo no tengo nada, soy pobre. Madre, o sea, ¿cómo quieren que le gane a alguien con todo encantado y todo eso? Así como nada, la verdad, estoy bastante triste. Y bueno, chicos, por acá tenemos diferentes ítems. A ver, aquí puedes guardar tus ítems. Son como cofres de End o algo así, que tú metes tus ítems y ahí se guardan. Y cuando tú lo vuelves a abrir, ahí están tus ítems. O sea que son como Nether Chest. Aquí, como pueden ver, son cofres de este. Y como les digo, o sea, esos cofres, como si yo abro este cofre y meto mis cosas y después alguien llega y abre el cofre, no agarre mis cosas. ¿Por qué? Porque es mi cofre, es como mi cofre personal. Y la verdad está súper padre, chicos. Como les digo, ustedes pueden comprar su armadura y aquí ganarle a alguien que tenga todo de diamante y robarle las cosas. O sea, la verdad está bastante genial. Y pues, como les digo, o sea, la verdad es un servidor bastante bueno. Ustedes se pueden pasar para jugar un rato y la verdad es un servidor muy, pero muy bonito. Y bueno, chicos, para agregar el servidor es bastante sencillo. Solamente lo que tienen que hacer es meterse al Minecraft Pocket Edition. Saben que la IP está en la descripción si tú ya sabes agregar servidores, pero es muy sencillo. Solamente te vas aquí a lo que es la parte principal de Minecraft, le das aquí en jugar, le das aquí en nuevo, le das aquí un lado de avanzado, tenemos una crucecita y una flechita, ahí le vas a dar. Y pues aquí lo que tenemos que hacer es rellenar las diferentes opciones que nos aparece para agregar un servidor. Y pues nada, chicos, lo que tenemos que hacer es agregar la IP, que como les digo estará en la descripción para que la agreguen. Es build MCP. A ver, MCP, a ver, no lo escribo bien, a ver, MCP.eu, así como lo escuchan. Y pues nada, en este caso pues el puerto no cambia, así que lo dejan igual. Y el nombre, le ponen el nombre que ustedes deseen. Ya saben que esto no importa, yo le voy a poner y pues nada, chicos, yo lo así como siempre. Y pues nada, le doy listo, agregar servidor. Y en este caso me parece que el servidor ya está añadido, básicamente porque estábamos hace unos momentos en él. Y pues ya lo tengo agregado. Y pues nada, espero que les guste el servidor. Ya saben, si quieren que traiga más servidores, apoyar el video con su like y compartir el video con sus amigos, chicos. Vamos a intentar llegar a 2000 likes para traer más servidores, estos épicos que la verdad están bastante geniales. Y pues nada, chicos, ya saben, pasen
gracias por el servidor, la verdad está súper padre. Y pues como les digo, la IP estará en la descripción. Yo me despido, androides, cuídense mucho. Adiós.